Hola, ¿qué tal, amigos? Pues bienvenidos a un nuevo video, el cual va a ser de los mejores eventos del 2022 internacionales. Bueno, comenzamos el mes de enero con un jam denominado Full Force Anniversary, el cual fue la final. Bueno, la final fue Vicious Vinatur versus 808 Breakers, en la cual se llevó la final Vicious Vinatur. Un muy buen evento, una de las batallas más sobresalientes de ese día fue la de Victor y Icy Ives contra los 808. Estuvo muy, muy reñida, muy pareja. Pero bueno, este evento lo ganó Vicious Vinatur. De los cuales eran Mace y Vivo y Gravity. Bueno, en el mes de febrero uno de los eventos más relevantes del año fue el Break the Floor, pues el cual tuvo una final muy, muy interesante. En este evento se coronó como campeón Alvin, Isin y Hero 10. Bueno, fue una final contra B-Boy Phil Wizard, Lucy Sky y me parece que también Shigekicks. En ese mismo mes se suscitó en Brasil el Breaking do Verão, el cual tuvo una final entre Leoni y Sunny. Contra Sunny de Red Bull BC One All Stars. Bueno, de allí nos vamos al mes de abril, que se suscitó el Battle Bowls. Ahí en Francia, ¿va? El cual tuvimos una final de Vinotinto contra Red Bull. La final fue entre Victor y Ligi, el cual representó Red Bull All Stars. Y pues el Vinotinto, el cual fue el León de Venezuela y Alvin, también de Venezuela, Vinotinto. Ellos se coronaron como campeones. Bueno, pues en el mes de mayo fue el ya muy famoso aniversario de Massive Monkeys, el cual tuvimos una final pues muy interesante entre Native Blood y Rock Force, el cual se coronó como campeón los Rock Force. Ahí también en... tuvimos participación de mexicanos, el cual fue Vivo y Stimpy. Castrito. Un saludo para la banda. Bueno, en este mismo mes tuvimos el Who Got the Flower, en el cual fue la final Flipside Technique versus Bastardos con Amor, en el cual tuvimos como ganadores a Flipside Technique. Bueno, de allí pasamos al mes de junio y bueno, como primer evento tuvimos el Culture of Four, en el cual tuvimos una final de Rock Force contra Vicious Vinatur, en el cual ganaron Vicious Vinatur. De Rock Force era Icy Ives y Bowsy, y de Vicious Vinatur era Gravity y Mace. Una batalla muy interesante de ese evento fue la de los Red Bull All Stars contra Rock Force, el cual de Red Bull estaba Hong Teng y Victor. Esa fue una semifinal, una batalla muy especial de ese día. Bueno, pues también en USA en ese mismo mes se dio cita el evento de Bands in the Circle, el cual fue una final de Vicious Vinatur contra Squadron, el cual ganó Squadron. Bueno, en este mismo mes tuvimos el UCA Champions, en el cual tuvimos una final de Danny Dan de Francia contra Phil Wizard de Canadá, y obtuvo el primer lugar Phil Wizard. También en la categoría de Biggers, Bigger Carlota contra Bigger Nika fue la final de Biggers, el cual se coronó como campeona Bigger Nika. Bueno, pues pasamos al mes de julio y nos vamos hasta el viejo continente para el ya famoso World Classic, este evento ya que es de 2 contra 2, el cual tuvimos una final de Link y Lee contra Tsuki y Wigor, el cual ganó Link y Lee ese 2 contra 2. Fue un evento de mucho nivel. Bueno, en este mismo mes tuvimos el Freestyle Session en Europa, en el cual tuvimos una final de Crew vs Crew de Rugged vs Belgium with Actitude, en el cual tuvimos como ganadores a Rugged. Una de las batallas más interesantes ese día fue la de Rugged contra Formless. Esta fue una batalla que estuvo muy pareja y muy buena, y chequenla. Bueno, pues ya regresando al continente americano, en Estados Unidos tuvimos el World Games, el cual tuvo cita en Estados Unidos. Como primer lugar estuvo Vivo y Victor, segundo lugar Vivo y Jeffro, y tercer lugar Shigekicks de Japón. Bueno, en ese mismo mes y también en Estados Unidos se llevó a cabo el Break Free, en el cual tuvimos una final de Marcus y Valencio contra Vivo y Stimpy y Vivo y Castrito, en el cual obtuvieron el primer lugar Marcus y Valencio. Igual dejaron ahí un buen desempeño Vivo y Castrito y Vivo y Stimpy. Mencionan en la semifinal a Rock Force. Pasando el mes de agosto, tuvimos un evento pues ya importante hacia los B-Boys con las marcas. Fue el SPN,
el cual tuvimos una final de un 1 contra 1, B-Boy Maze contra Icy Ives, el cual ganó Icy Ives. En el cual igual el top 8 también estuvo B-Boy Castrito y representando a México, a los Kunz desde Guadalajara. Bueno, también en este mismo mes tuvimos el Ivy, Notorious Ivy, en el cual tuvimos varias categorías. En la primera fue Crew vs Crew, en la cual tuvimos como ganadores a Red Bull BC One All Stars en una final contra Fortnite Crew. También en la de 1 contra 1 estuvo muy buena esa categoría, porque la final fue B-Boy Aleph, nadie se esperaba esa sorpresa, desde Brasil, contra B-Boy Amir, un B-Boy que ha estado en los últimos 2 años en un nivel muy top, y ganó B-Boy Amir este evento de 1 contra 1. También la categoría de Big Girls ganó Ayumi en una final contra Big Girl Narume, las dos de Japón, y Body Carnival. Bueno, pues también en este mismo mes fue el AFATI en USA, el cual fue una final entre TMB contra Renegades, el cual se coronó como campeón TMB. También cabe mencionar que TMB pues logró ganar a Red Bull BC One All Stars, B-Boy Victor, B-Boy Shiekix y B-Boy Lil Su en la semifinal, dejando ahí un buen desempeño. Bueno, en este mismo mes también tuvimos el famoso Outbreak, en el cual tuvimos como ganadores en la categoría de 2 vs 2 a B-Boy Phil Wizard y B-Boy Lil Su, los cuales representan Red Bull All Stars. También en la categoría de 1 contra 1, la final fue entre B-Boy Danny Dan y B-Boy Lagaet, el cual se coronó como campeón B-Boy Lagaet de Rubias. Bueno, en la categoría de Big Girls tuvimos como ganadora 671 en una final contra Big Girl India de Hustle Kids, de, me parece que es de Netherlands, y 671 es de China. Pasamos al mes de septiembre y uno de los eventos importantes fue el B-Boy City, el cual es en USA, y en la categoría de Crew contra Crew se dio la final entre Renegades y Javicoro. Cabe mencionar que en el crew de Renegades pues había muchos mexicanos y se coronaron como campeones esta vez. Bueno, también en este mes tuvimos el Nordic Break League, en el cual tuvimos como ganadores a Red Bull BC One All Stars, quienes eran B-Boy Lil Su, y en una final contra Mario y B-Boy Samuka. Bueno, pues ya vamos al continente asiático, justamente a Corea, BBEC, el cual fue un evento a nivel internacional, el cual el podio quedó así como primer lugar, desde Venezuela B-Boy Alvin, como segundo lugar B-Boy Phil Wizard y como tercer lugar B-Boy Gravity. Ese fue el podio en este evento. Bueno, también tuvimos el famoso Jam Battle Bad, en el cual tuvimos una final de Lego Sam contra B-Boy Alvin de Venezuela. De ahí hubo un pequeño empate en el cual se coronó campeón B-Boy Alvin. Bueno, pues uno de los eventos del World Dance Street Federation, el cual fue una eliminatoria en Canadá. En su formato 1 contra 1, en primer lugar se coronó como campeón B-Boy Jeffro de Estados Unidos, y en la categoría Big Girl se coronó como campeona Big Girl Swami de México. Un saludo ahí a cadetes del toque que andan representando también internacionalmente. Bueno, continuamos con el mes de octubre y empezamos con un evento muy importante, el cual fue el World B-Boy Championship, en el cual tuvimos categorías de 1 vs 1 y tuvimos en el primer lugar a B-Boy Phil Wizard, como segundo lugar tuvimos a B-Boy Shiekix y en el tercer lugar tuvimos a B-Boy Victor, los tres de Red Bull BC One All Stars. En la categoría de Big Girls tuvimos como ganadora a Big Girl Amy de Japón y como segundo lugar tuvimos a 671 de China. Bueno, en el mismo mes de octubre fue el Group Session, el cual estuvo muy interesante este año. En la categoría de Crew contra Crew fue Style Invaders contra From Downtown de Francia, el cual se coronó como campeón Style Invaders. También en la categoría de Adulto y Young Kids fue B-Boy Kai y Bigger Petaira contra Hayak y Maloy, que Maloy fue una sensación esa vez. Se coronó como campeón Hayak y Maloy. Bueno, continuamos con el DPC Jam, en el cual tuvimos una final de Red Bull BC One All Stars contra Fallmes Crew, en el cual tuvimos a Alvin y Tsuki de Japón. Y también tuvimos como
representantes de Red Bull BC One All-Stars a B-Boy Wing y B-Boy Phil Wizard. Después de ahí de un empate, se coronaron campeones Foreigners Crew. Bueno, en este mismo mes tuvimos el Templar Rock, que es un evento en USA ya muy conocido, el cual fue una final entre Break Mia y Renegades, el cual se coronó como campeón Break Mia. Así también se tuvo la categoría de Bonnie and Clyde, el cual se coronó como campeones los mexicanos Castrito y Bigger Monse. Bueno, continuamos este mismo mes con el jam conocido como Unbreakable, en el cual tuvimos una final de Meno vs Leoni y se coronó campeón Meno de Red Bull BC One All Stars. Y en la categoría de crew también tuvimos como ganadores a Ruggets vs Hustle Kids de Netherlands. Y en la categoría de Beagles tuvimos como ganadora a Beagle Andrea. Pues bueno, ya casi finalizando este año, nos vamos al mes de noviembre. Un mes pues importante para los eventos como el Red Bull Final Internacional, el cual este año fue en Nueva York. Pues en el Red Bull Last Chance tuvimos como campeona B-Boy Lil Su en una final contra Uyghur. En la final internacional obtuvo el primer lugar B-Boy Victor, el cual ya es su segundo campeonato, en una final contra B-Boy Lee de Ruggets. En la categoría de Biggers, en una final muy interesante, fue una final entre Bigger India y Bigger Logistics, la cual había sido la campeona del año anterior, y se coronó esta vez como campeona Bigger India, de Hustle Kids. Bueno, continuamos también con un evento internacional ya muy conocido por todos, Freestyle Session Internacional, en el cual tuvimos una final de Crew vs Crew, que fue Ruggers Squadron, ahí se sumaron, hicieron una fusión, contra Red Bull BC One All Stars, en el cual obtuvieron el primer lugar Ruggets Squadron. Una batalla muy interesante de ese día fue la de Break Mia contra Ruggets Squadron. Fue para mí de las mejores. ¿Verdad? No, fue top 8. Fue para mí de las mejores batallas de la noche. Bueno, también en ese mes tuvimos el The Flourish Flavor, el cual tuvimos una final de 2 vs 2, en el cual era B-Boy Seku y North Diamond contra Ruggets, en el cual eran integrados por B-Boy Supreme y B-Boy Lagae, los cuales obtuvieron la victoria. Después de un empate. Bueno, como último evento de este mes fue el Battle of the Year, el cual quedó como campeón Ruggets. La final fue entre Ruggets y Flourish de Japón. Fue una final pues muy buena, me gustó mucho su desempeño de Ruggets. Y por cierto, también ganaron el mejor showcase de ese día. La categoría de showcase. Muy bien ahí Ruggets, su año. Bueno, pues en este mismo mes fue el Super Break, el cual es un evento en Asia, en el cual se obtuvo una final de crew contra crew entre Rock Force y Star Invaders, el cual es un crew muy bueno, pero esta vez se coronó como campeón Rock Force. Bueno, ya para finalizar el año, en el mes de diciembre, iniciamos con el jam conocido como Battle Pro, en el cual tuvimos batalla de crew vs crew, en el cual se coronaron campeones Hustle Kids, y en la categoría de 1 vs 1 tuvimos como campeón a Lil Kev en una final contra Mini Joe. Y pues bueno, ya este fue el último evento del año, el famoso Undisputed, el cual se realizó en USA. Y bueno, pues tuvimos unas batallas muy interesantes. Esta vez se incluyó la batalla de crew contra crew, el cual fue Rock Force contra Mighty Zulu Kings, y se coronó como campeón Mighty Zulu Kings. También en la batalla de 1 contra 1 fue B-Boy Tesis contra B-Boy Calmius, el cual se coronó como campeón B-Boy Tesis de USA. Y en la categoría de Biggers se coronó como campeona Bigger La Vix. Bueno, y esto fue todo por este video. Déjenos ahí en los comentarios si nos faltó algún video. Comenten quién fue el ganador y pues pasen a los datos y los videos para incluirlos también. También recuerden que pueden checar ahí en el canal las batallas de eventos nacionales. Y recuerden que si quieren adquirir algún producto a Street Tips, mándenos un mensaje. Síganos en nuestras redes sociales, Street Tips Oficial. Y pues nada, nos vemos en la próxima. Thank you.